Hola, ¿qué tal amigos de Salón? Mi nombre es Paco Loyola y soy Master Nail Trainer para La Línea. En esta ocasión, obviamente, otra vez vamos a hacer uñitas, pero vamos a hacer algo súper bonito y que de verdad, últimamente, las clientas les ha gustado mucho este tipo de diseños. Diseños facilitos con esmaltes. Acompáñenme a realizarlo paso a paso. Ahora vamos a utilizar principalmente acrílico para alargamiento de almendra, esmalte rosa de salón y pinturitas acrílicas. Vamos a comenzar. Ahora vamos a hacer diseñito con esmaltes. Ya la aplicación de la uña no la hice en el videito porque estas uñitas las hemos hecho muchas veces. Voy a comenzar a aplicar el esmalte. Aplico un esmalte rosa cubriendo de cutícula a punta toda la aplicación. Acuérdate que estos esmaltes son ideales para aplicarlos sobre acrílico y no hacen que se caiga el gel ni nada. Una vez aplicadas dos capitas de esmalte y que estén 100% secas, voy a comenzar a utilizar pintura rosa pastel, que en realidad mezclé la pintura rosa de salón con pintura blanca para hacer un color más clarito. Y comenzamos a hacer rayitas, más o menos a un milímetro de separación una de la otra, verticales, desde la cutícula hasta la punta. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con pintura amarilla, igual la mezclé con blanco para que se viera súper clarita. Y vamos a hacer las rayitas justo a un ladito de las primeras rayitas rosas. Esto va a hacer que se vea como un efecto de luz o algo así súper bonito. Una vez que hicimos las rayitas, voy a utilizar pintura acrílica rosa pero ya solita, sin diluir con blanco ni nada. Y vamos a delinear el área de cutícula, marcando como el francés, pero al revés, en el área de cutícula con el rosa. Ahora voy a utilizar pintura acrílica blanca y el pincel liner. Y lo que vamos a hacer es delinear el trazo que hicimos en el área de cutícula. Una vez que delineamos el trazo que hicimos con la pintura blanca, vamos a comenzar a, en este espacio rosa, a hacer grequitas, puntitos, todo lo que tú puedas hacer y te guste dentro de este espacio. Va a hacer que se vea un marco súper bonito. Ahora vamos a comenzar a hacer la forma de un corazón con pintura blanca. Diluye la pintura con mucha agüita para que quede muy delgadita y trata de que te quede en solo una capita para que no quede gordito. Una vez que tenemos el corazoncito blanco, vamos a utilizar pintura acrílica morada y blanca para hacer como un tono lila. Y vamos a hacer otro corazón un poquito más chiquito. La idea es que quede solo el blanco en la parte de afuera como marco del corazón lila. También súper delgadito. Ahora voy a utilizar pintura acrílica morada súper diluida con agua. Y vamos a delinear el contorno. Lo delineamos y con el mismo pincel utilizamos la puntita con agua y vamos a difuminarlo para que se vea como un efecto de sombra, así bonito. Una vez que terminamos de sombrear el corazoncito, puedes aplicar una capita de resina para cubrir la pintura y asegurarla al esmalte. Y después aplicamos el finish gel. En esta ocasión yo solo apliqué finish gel, pero sí te recomiendo hacerlo de la resina. Lo aplicamos y llevamos a la lámpara a curar. Ahora, para darle un detallito bonito y coquetón, regresa Paco con las medias perlas. Entonces voy a aplicar tres medias perlas y balincitos súper chiquitos rositas. Y listo, así es como quedó la aplicación. Es una uña súper chiquita que cualquiera podría usar y el diseño de verdad está muy bonito. A lo mejor muchos van a decir que es de otra temporada, pero tenemos clientas que de pronto nos piden cosas extrañas aunque estén fuera de temporada. Entonces yo creo que esto es ideal y se ve súper bonito en cualquier temporada. Pues bien, este diseño es fácil de realizar. Puedes hacer, a lo mejor no un corazoncito, puedes hacer una florecita o un dibujito al que tú quieras. Nada más es como para darle el contexto del marquito y todo eso. Pero puedes hacerle el dibujo que tú quieras. Así es que si lo haces, etiquétamelo o házmelo llegar en las redes sociales que aparecen en tu pantalla, que también estamos para resolver todas tus dudas. Muchísimas gracias, amigos. Muchos besos, abrazos y hasta la próxima.